No sé qué estoy haciendo aquí ahora, porque la persona. Tengo que hacer una presentación, pero la persona que voy a presentar realmente no necesita presentación. Ala, ala. Es, se trata de la persona que probablemente ha escrito la pieza de código más importante del MSX de los últimos 25 años, quizás, desde el Solid Snake, oh, más, no creo que se haya <laughs> hecho una pieza de código tan importante. Es Néstor Soriano Vilchez. ...alias Konami Man... Eh. ...persona que ha hecho, eh, entre, entre, entre otras maldades... ...nos ha perpetrado el Nextor... ...que es, es, es esto de lo que estaba hablando... ...un programa que va en todos... ...en, to, eh, en, en todos, creo, los cartuchos, multicartuchos... ...y cartuchos que van con SDs o USBs o lo que sea... ¿Eh? Y, y, y entre y también en, 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 entre otras maldades pues nos ha dejado el, el opsonet ha dejado, nos ha hecho una pila TCBIP y, y, y ya está o sea pues por eso o sea, yo podría haber arrancado él directamente ¿eh? sin, sin ningún problema néstor la, la escena es tuya adelante muchas thank yous. bueno uy cuánta gente qué nervioso estoy eh, gracias por venir. Hoy os voy a hablar de, en efecto, Nextor. Ahora en 3D. Bueno, eh, tengo que advertir que esta charla es eh, reciclada, reaprovechada, reusada de otra charla muy parecida que, que he dado en, en un par de ediciones de Retro Mallorca, que es un evento retro en general, pero no de MSX en particular. Por lo tanto, al principio eh, hablo un poco de qué es el MSX, que creo que en este contexto no hace mucha falta, pero bueno, preferí no alterar mucho la presentación original. Eh, eso sí, esa, esa parte creo que podré pasarla rápido. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es Nextor? Como si tuviera que decirlo, pero bueno, lo voy a decir. Néstor es un fork de MSXDOS 2.31. MSX2.2 para los amigos. 2.2, jaja. Bueno, un fork, ¿eso qué es? Un fork, una escisión, digamos, es cuando coges el código fuente de un proyecto, te creas un proyecto nuevo que evoluciona por separado y el proyecto original o bien sigue por su cuenta o bien, en este caso, pues queda abandonado. ¿Y qué es MSX2? Pues es el sistema operativo, o era, el sistema operativo oficial. Por oficial eh, quiero decir el que venía incluido eh, con, con las máquinas o con las disqueteras en, en la época comercial del MSX. ¿Y MSX? ¿Eso qué es? ¿O oh, qué será? <laughs> bueno, aquí, aquí creo que puedo ir un poco más rápido. Estamos a principios de los años 80, el panorama de la informática doméstica es un caos y entonces un señor que a lo mejor os suena, que se llama eh, Kazuhiko Nishi, dijo, hay que hacer algo con esto. Eh, Bill Gates, ven para acá, vamos a hacernos un estándar de ordenadores domésticos de 8 bits basados en Z80. Y Bill Gates dijo, ¿qué? Bueno, venga, vale. ¿Por qué no? ¿Qué podría salir mal? Eh, basado en el rimo procesador Z80 y fabricado entre el año 83, en el que se presentó, y en el 93, que es cuando se fabricaron las últimas unidades del, del MSX Turbo R. O fue a principios del 94, es posible, pero bueno, por ahí andamos. Siendo Nextor un fork de MSX2, voy a primero, eh, para dar un poco de contexto, explicar qué es y qué estructura tenía para entender un poco mejor por el porqué del proyecto Nextor. Bien, el MSX original lanzado en el año 83, pues no tenía unidad de disco, pero ya en el año 84 empezaron a venderse las primeras unidades de disco de forma externa primero, después integradas en, en ordenadores MSX de alta gama, por así decirlo. Y MSX2 era, pues, el sistema operativo que hace falta para eh, gestionar los disquetes, por supuesto. Externamente, y con esto quiero decir a nivel de interfaz de usuario, pues es básicamente un clon del MS2 versión 1, es decir, más simple que un botijo, pero hacía su función. Y tenía soporte para dispositivos de hasta 16 megabytes de capacidad, lo cual no estaba nada mal para la época, estamos hablando del año 84. Esta limitación venía no solo por los eh, números de sector de 16 bits, sino también porque eh, este MSX DOS 1.0 eh, tenía una gestión de memoria bastante bestia y se copiaba la FAT, la tabla de asignación de archivos de cada unidad, enterita en memoria. Sí, la FAT entera en memoria, casi nada. Eh, para cada unidad se reservaba una K y media y esto da tres sectores por clúster y haciendo unas matemáticas muy divertidas sale un límite de 16 megas por unidad. Bueno, es lo que es. Eh, curiosidad, en aquella época primigenia una disquetera podía costar 80.000 pesetas, unos 500 euros, cuando un ordenador MSX típicamente estaba por debajo de los 400, es decir... ¿Conocéis el chiste de vender la moto para comprar gasolina? Pues algo de ese estilo. ¿Y qué componentes tenía el MSX2? Bueno, en primer lugar, una ROM de 16K que tenía el kernel, o sea, el núcleo, lo que es la parte común que tiene toda la lógica del sistema operativo. El DIS BASIC, que es una extensión para poder acceder a ficheros desde el Basic, algo bastante útil. Y el driver de la disquetera. Este es el código que cambia dependiendo del hardware concreto de la disquetera y lo tenía que suministrar el propio fabricante de la disquetera. Y los ficheros del sistema que a los que hayáis usado MS2 a lo mejor os suena también, que son el msx 26 y el command -Com. Esto era para poder arrancar en modo intérprete de comandos de toda la vida. Eh, por si os, estáis, si os estáis preguntando para qué era necesaria la ROM, y si no, pues lo voy a contar igualmente. Eh, un, MSX, un ordenador MSX no tiene una BIOS al uso como la de los PCs que ya va a buscar si hay algún dispositivo de almacenamiento conectado y lo lee. Eh, en un MSX, todo código que se ejecute al arranque, absolutamente todo, tiene que estar en una ROM. Porque el la BIOS del MSX lo que hace es leer todos los slots, ver si hay una ROM y ejecutarla. Por tanto, un sistema operativo o cualquier cosa que arranque tiene que ir en una ROM. Bueno, teníamos dos modos de funcionamiento: modo intérprete de comandos, la unidad y el signo mayor, lo típico, que necesita esos dos ficheros que he mencionado antes, que en el disquete, y eh, tiene la ventaja de que se pueden usar las 64 cas completas visibles del espacio de direcciones del Z80. Y un modo BASIC que, bueno, eh, tiene algunos comandos básicos para manejar disquetes y ficheros. La sintaxis de los comandos es un poco más engorrosa, pero a cambio no necesitas esos dos ficheros de antes. Y además funciona en ordenadores MSX con solo 16K de memoria RAM. El modo anterior, el modo de intérprete de comandos, necesita un ordenador MSX con 64K. Comandos en modo de intérprete de comandos del MSX2 versión 1. Estos que veis aquí. Ya os dije antes que era muy simple. Pues con, con esto es como se trabajaba y, y no había más, simple y funcional. Y luego estaban los eh, comandos equivalentes para el BASIC, que bueno, eh, le cambiaron el nombre porque, porque no, sería muy aburrido si fuera todo igual. Muy gracioso este comando kill, que no es para matar a nadie, es para borrar ficheros. Supongo que lo hicieron así para que nadie eh, luego se quejara de que había borrado un fichero sin querer. Creo que el nombre es bastante explícito. Bien, avanzamos un poco en el tiempo. Llegamos al año 88, esto ya es el futuro. Y se lanza la versión MSX2, versión 2. Eh, no se sabe muy bien, o yo no sé muy bien, qué pasó con las versiones 2.0 y 2.1. Se, se cree que fueron versiones beta incompletas. Pero bueno, la, la primera versión realmente funcional era la 2.20. Esta vez a nivel de interfaz de usuario tenemos algo más parecido al MS2 versión 3, ya no idéntico porque la estructura interna de un PC ya no es la misma que la de un MSX a este nivel. Y se distribuía en principio en un cartucho que lo podías poner en tu ordenador con disquetera y tenía solo el kernel, el driver lo ponía en la propia disquetera. Y la versión 2.3 estaba integrado en, ya dentro del ordenador MSX Turbo R, que fue el último MSX, la última generación que se fabricó a, a nivel comercial en, a partir del año 90 hasta 93-94. Componentes, pues básicamente los mismos que antes, solo que esta vez la ROM es de 64K, no de 16, porque había bastante más complejidad por ahí dentro. Los ficheros de sistema se llaman igual pero con un 2 al final. Esto permitía tener los ficheros antiguos de la versión 1 y los nuevos en el mismo disquete y arrancar con uno o con otro. Por ejemplo, en el Turbo R pulsando la tecla 1. Arrancas en modo MSX2.1. Esto era necesario porque, eh, si bien la versión 2 es compatible hacia atrás con la 1. En la práctica había algunos programas que no funcionaban en la versión 2 y había que arrancar en modo 1, básicamente por temas de gestión de memoria. Ah, otra cosa es que esta versión nueva requiere un ordenador MSX2, no funciona en los MSX de primera generación. Y esta vez necesita 128K de memoria RAM para funcionar, porque se reserva para sí mismo 16K para código, 16 para datos. Y como la memoria de un MSX tiene que ser un, una potencia de 2. 64K se quedarían muy cortas, así que el siguiente salto es 128. ¿Qué le vamos a hacer? No se inventaron los MSX de 96K. ¿Novedades de esta versión? Pues para el usuario tenemos subdirectorios, sí, por fin, ya no hace falta meter todos los ficheros a saco en el directorio raíz del disquete un disco ram eh, bastante útil para copiar ficheros de un disquete a otro teniendo una sola disquetera sin tener que hacer infinitos cambios de disco eh, variables de entorno para configurar diversas opciones del sistema operativo de otros programas lo que se establece con set por ejemplo en el en windows mismo concepto un uso más racional de memoria, ya no se almacena toda la FAT de, de cada unidad en memoria a saco, con lo cual se reduce el uso de memoria y aumenta el tamaño máximo de dispositivo hasta 32 megas, porque la limitación de los 16 bits de número de sector la seguimos teniendo ahí. Y para el programador, bueno, una gestión básica de memoria, ya es posible reservar memoria, aunque en bloques de 16K hasta ahí llegaba, que no está mal, Manejo más fácil de ficheros usando file handles. Esto es un concepto que significa que tú abres el fichero y el sistema operativo te devuelve un byte que representa ese fichero. Tú solo tienes que almacenar ese byte, mientras que la versión 1 tenías que almacenar en memoria un monstruo llamado file control block que era de 32 bytes. Una locura total. Y un mejor control de errores. Ya puedes desde tu aplicación, de forma legal y sin recurrir a subterfugios raros, Detectar cuando hay un error de disco y eh, actuar en consecuencia. Y lo mismo para detectar cuando la aplicación está a punto de salir. Termino. Esto es el, el, la última eh, transparencia rollazo sobre el 2. Eh, ¿Cómo se mapeaban los dispositivos? Es decir, tú arrancabas tu ordenador, tienes unidad A, B, a lo mejor la C. ¿De dónde salían estas unidades? Vale, pues. Cada controlador, cada driver que estaba incrustado al kernel en una ROM, al arrancar, el kernel le pregunta, oye, ¿tú cuántos dispositivos tienes? Y el driver decía, pues tengo uno o tengo dos. Y lo que hacía el kernel era ir asignando secuencialmente unidades en el orden de, del slot en el que estaba ese controlador y luego en el orden de cada unidad lógica de, de cada controlador. ¿Cuántas veces he dicho controlador ya? Bueno. Así, por ejemplo, si al arrancar el primero de, el primer controlador eh, declaraba dos unidades, vale, pues eso era la A y la B. El segundo declaraba una, eso era la C y ya está. Así se quedaba fijo al arranque y no había manera ninguna de cambiarlo. Entonces, cuando el usuario accedía a la unidad B, el kernel decía unidad B, dispositivo 2 del controlador 1, E, eh, controlador 1, léeme el dispositivo 2. Bastante simple también. Y bueno, en resumen, por lo que acabamos de ver, pues un sistema operativo bastante resultón y bastante completo para trabajar con disquetes. Eso no, no se puede negar. Pero, hay un pero, si no, no estaríamos aquí, por supuesto. El pero es que los usuarios de MSX no nos podemos estar quietos. Algunos eh, a nivel de software, como yo mismo, otros a nivel de hardware. Y ya a principios de los 90 empezaron a aparecer eh, controladores amateur de almacenamiento. Es decir, para poder usar al principio discos duros, discos zip. Eh, creo que la primera controladora de disco duro conocida, o que conozca yo al menos, se lanzó ya en el año 89. Y bueno, ya en los años 2000 la cosa ya se mejoró un poco y se hicieron controladores de tarjetas con backflash, SD, etc. Era muy gracioso esto de los discos duros porque esto se veía mucho en las reuniones de usuarios de los 90. Tu MSX aquí y al lado una torre de PC cuyo único propósito era servir de fuente de alimentación del disco duro. Veías el cable salir de la torre hacia el MSX y la fuente estaba ahí única y exclusivamente para alimentar el disco duro. Una locura. La verdad es que los controladores de tarjetas de memoria fueron un gran salto adelante. Tienes tu cartucho, lo metes en el MSX, metes tu tarjetita y a correr. Muchísimo más cómodo. Y claro, visto lo que hemos visto hasta ahora de la estructura del MSX2, ¿qué problemas había? Hemos visto el límite de 32 megas por eh, volumen. Un volumen es, bueno, aquí volumen, partición son términos un poco intercambiables. El tema es que eh, al poder usir, usar solo en una misma unidad 32 megas como mucho, si tenías un disco duro o un dispositivo de almacenamiento más grande, que era lo normal, pues tenías que dividirlo en particiones. Una partición es... Eh, una subdivisión lógica del disco duro de forma que parece otro disco duro independiente. Como cuando estábamos en la escuela cogíamos un cuaderno y por aquí, eh, física, le doy la vuelta y empiezo aquí y es matemáticas. Y en medio pongo un separador, pues algo parecido. Eh, por ejemplo, si para un disco duro, por, por, por poner algunos números, para un disco duro de 8 GB, que por aquella época era lo que se empezaba a ver, necesitas 256 particiones de 32 megas. Buena suerte organizándote con eso. Luego, imagínate que eres el fabricante del hardware. Tienes tu hardware de almacenamiento muy bien, muy bonito, pero tienes que escribir un driver para eso. ¿Cómo lo haces? ¿Cuáles son los puntos de entrada? ¿Cómo conectas eso con el kernel? ¿Cómo cocinas una ROM completa para ponerla en tu dispositivo? No había documentación eh, pública porque eso se suponía que lo, lo, lo tenían los fabricantes de las disqueteras, pero claro, se murió el MSX, se murieron los fabricantes, bueno, no, no físicamente, se murieron las empresas o lo que sea y a esa información quedó en el olvido, de alguna manera. Hemos visto también que eh, cada unidad se mapeaba un dispositivo y eso tras el arranque no había forma de cambiarlo. Pero si tú tienes un disco duro con 200 particiones, lo normal es que quieras ir cambiando de una a otra, ¿no? Para ir viendo y usando los datos de cada una. Pues no había forma nativa de hacer eso. Y bueno, ya si queremos usar dispositivos que no sean el típico lee sector, escribe sector con CD-ROMs, ya de eso ni hablemos. O sí, como veremos pronto. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que. Los desarrolladores, tanto de hardware como de software, se tenían que buscar la vida. Ya he hablado de las infinitas particiones que había que crear. Eh, para soportar, para soportar FAT16, con lo cual íbamos más allá de los 32 megas por partición, eh, había que usar a un parche externo que se cargaba a posteriori de la carga del sistema operativo. Eh, esos parches había que hacerlos, eran estables o no. Dependiendo de, de lo que se le ocurraran los autores, y además tenías que arrancar primero desde un, desde un dispositivo FAT12 y entonces cargar el driver. Para desarrollar drivers y saber dónde estaban los puntos de contacto con la ROM, hubo que hacer ingeniería inversa, no, no quedaba otra, mirar el código, ensamblador, a ver qué, qué está haciendo esta cosa. Y eh, igual, quizás es lo peor esto, eh, para cada controlador nuevo que, que alguien hacía había que reinventar la rueda. Tienes que gestionar internamente las particiones, es decir, tu driver tiene que decir, a ver, el, el sistema operativo me está pidiendo el sector 34, pero yo tengo eh, esta unidad mapeada a una partición que empieza en el sector 1000, por tanto, tengo que devolver en realidad el sector 1034. Es, así es como funcionan las particiones tienes que irte al principio y luego sumar el sector que quieres herramientas para mapear eh, unidades a dispositivos y a particiones pues también para cada controlador había que hacer una herramienta personalizada y el fdisk que es la herramienta que te permite inicializar el dispositivo porque normalmente cuando lo compras no tiene particiones por supuesto es una única partición de los gigas que sean pues esto también había que hacerlo de cero cada vez que se hacía un controlador nuevo. Y bueno, eh, no sé cómo lo hizo, yo creo que fue un pacto con el diablo, pero un señor japonés consiguió desarrollar un parche para manejar eh, CD-ROMs desde el MSX2. A día de hoy creo que nadie sabe cómo lo hizo, ni siquiera él. Pero bueno, que existir existió, yo, yo lo usé. Y ahora viene la batallita, eh, porque como sabéis, el Nextor es un fork de las fuentes originales del sistema operativo MSX2. La gran pregunta es cómo conseguí yo esas fuentes. Ah, vale. Os adelanto que no tuve que matar a nadie, pero la historia es aún más rocambolesca si cabe. Corrí el año 2008 y me contactó un usuario japonés diciéndome que eh, bueno que estaban montando una especie de comité del MSX internacional para coordinar eventos, iniciativas de desarrollo y cosas así que se me, si me quería unir. Eh, casualmente yo en esa época justamente era verano y yo estaba en Japón. Yo todos los veranos que no hay pandemias eh, los paso en Japón. Ventajas de tener una cónyuge japonesa. Y nos reunimos y estuvimos hablando, me contó todo eso. Yo acabé declinando el ofrecimiento porque aquello implicaba viajar con cierta frecuencia a Holanda, cosa que no me iba bien, pero bueno, seguimos en contacto, eh, hablando de cosas varias del MSX. Y un día, así de pasada, no recuerdo cuento de qué, me menciona el proyecto MSX2 2.50. Si recordáis, la última versión que se había lanzado oficialmente era la 2.31, en los MSX Turbo R. Y yo le pregunté, oye, ¿esto qué es? ¿De qué, de ¿Qué me estás contando? ¿Me estás vacilando? Y me dice, no, es que bueno hay, hay una iniciativa en marcha para. Hay un grupo de programadores que están trabajando en una versión nueva del MSX2. Y yo dije, vale, pero qué, ¿qué pasa? ¿Que habéis desensamblado todo el kernel o cómo va esto? Ah, no, no, es que tenemos las fuentes originales. Y yo me quedo en plan, ¿Cómo? ¿Quién tor? ¿Cómo que tenéis las fuentes originales? Pues sí, sí, las tenemos. Y entonces yo le dije a este buen señor, bueno, ya me estás diciendo a quién tengo que matar para que me metáis en ese proyecto. O sea, yo que yo a las buenas, muy bien, pero a las malas, cuida conmigo. Y al final, bueno, sin tener que matar a nadie, eh, conseguí que me metieran en el proyecto. Y entonces recibí acceso a un portal del proyecto con un repositorio de código fuente, no. No, que vais broma. <laughs> lo que recibí es un fichero zip con las fuentes. Y vosotros os preguntaréis, ¿y cómo se supone que se colabora en un proyecto de software de varios programadores si te envían al la email lo, la, las fuentes en un zip? Y sabéis qué, yo todavía me lo estoy preguntando también. Me dieron acceso también a una lista de correo para colaborar, eh, en, para que nos comunicáramos. Era 2008, no había muchas opciones tampoco de colaboración online en aquella época. Pasa el tiempo y lo único que recibo son unos cuantos mensajes en japonés. En, yo no sé cuál es el objetivo del proyecto, yo no sé cuál es mi parte, eh, cuál es la parte de los demás, quiénes son los demás, tampoco lo sé. Y escribo un mensaje a la lista de correo preguntándolo: Oye, ¿esto hay información en algún sitio? ¿Hay algún proyecto? ¿Hay algo? Y recibo un mensaje eh, diciéndome en inglés, eh, en inglés: No tienes permiso para escribir en esta lista de correo. Y bueno, pues yo me quedé, vale. El tiempo pasa, nunca más se supo, pero yo tenía esas, esas fuentes ahí. En el disco duro, mirándome con ojitos, mm, estoy aquí solito. Y dije: Pues bueno, pues voy a hacer algo. No lo voy a llamar MSX nada, ni 3.0, porque yo no tengo ni idea de cuál es el estatus legal de estas fuentes. Y no quiero acabar en una cárcel japonesa, no me molaría. Así que lo llamé Nextor. ¿Por qué? Pues porque si Linux tiene su Linux, pues Nextor iba a tener su Nextor. Y ya está, soy así de original. ¿Y cuál era el objetivo principal que yo me marqué, porque yo me lo hizo, yo me lo como, para Nextor? Pues eh, solventar todas aquellas limitaciones que os he contado antes. ¿Veis? Tenía sentido todo el rollo que os he soltado antes. Para facilitar la vida al usuario y sobre todo al desarrollador de controladores de almacenamiento para MSX. Vale. ¿Y Nextor qué ofrece al usuario? Pues funciona, para empezar, funciona en ordenadores MSX de primera generación. Y vosotros diréis, wow, qué currazo adaptar un software de MSX2 a MSX1, ¿no? Y de esta magnitud. Sí, el currazo fue eh, quitar de en medio dos líneas de ensamblador. Eh, sí, porque el código fuente tenía... Resulta que los ordenadores MSX, los de segunda generación, tienen un reloj interno alimentado por baterías para guardar la fecha y la hora. Y vosotros diréis, esto es normal, ¿no? Si en aquella época no tanto, los MSX1 no lo tenían. Cada vez que arrancabas te pedía la fecha y la hora que las metieras tú a mano para luego al crear los ficheros que tuvieran la fecha adecuada. Pues bien, el, había un comentario en el código que decía, como los MSX1 no tienen reloj, esto puede dar problemas, así que mejor soportamos solo MSX2. Y yo pensé, bueno, voy a quitar esta comprobación, a ver si explota algo. La quité, eh, compilé y aquello funcionaba de maravilla en MSX1, así que así lo dejé. Bueno, misterios de la vida. Soporte nativo y completo para la FAT 16. Ué, por fin, particiones de 4 GB. Debo decir que este soporte no me lo ocurrió yo entero, porque las fuentes que yo recibí no eran las fuentes, digamos, vírgenes del MSX2 2.31. Algo de trabajo se había hecho ya. Para el proyecto 2.50. Pero lo, que, lo único que se había hecho era implementar justamente el soporte para FAT16. Yo solo tuve que corregir alguna cosita que fallaba y ya está. Ya se puede arrancar desde una partición FAT16 y 4 gigas, pues, mola mucho más que 32 megas. FDIS que el programita para inicializar un dispositivo integrado ya parte del kernel, te vas al basic, pones cal FDISK y ahí tienes un, eh, un programa que te permite ver qué particiones hay en el dispositivo y crear las particiones a tu gusto. Ya en el kernel, ojo, independiente del dispositivo. Gestión nativa del mapeo de dispositivos, de dispositivos y particiones a unidades. Al arrancar, Nextor eh, pregunta, al, le pregunta igualmente a los, a los controladores qué dispositivos hay, pero ojo. Es capaz de detectar particiones y automáticamente asigna a una unidad la primera partición disponible y que sea compatible, es decir, que sea FAT12 o FAT16. Luego, aparte, una vez has arrancado, con una herramienta, que también es universal para cualquier tipo de hardware, puedes gestionar ese mapeo manualmente. Y una cosa muy chula que puse en la última versión es el montaje de ficheros de imagen de disco. ¿Esto qué significa? Un disquete normalmente tenía su sistema de ficheros FAT y sus ficheros, pero había programas, sobre todo juegos, que no funcionaban así. La información estaba grabada directamente en los sectores del disco. Tú metías ese, ese disco, arrancaba desde el sector cero y a partir de ahí, eh, saltándose cualquier soporte de sistema de ficheros del sistema operativo, se ejecutaba el juego leyendo directamente de sectores. Claro, tú eso no puedes hacer un volcado a un, a un disco duro o a una tarjeta, porque no, es que no hay sistema de ficheros. Lo que sí puedes hacer es coger el disco y convertirlo en un fichero imagen que es una representación sector por sector del contenido del fichero. Pues bien, lo que te permite Nextor es tener ese fichero ahí y decirle: ahora arráncame. Pero no me, no me hagas un arranque normal al dispositivo. Me haces un arranque como si este fichero fuera el sistema de ficheros completo, el dispositivo completo. Con lo cual, ya está, magia. Puedes jugar a, a juegos o antiguos por sectores directamente con tu imagen de disco. Y ahora viene la parte jugosa. Y al desarrollador, que le ofrece? ¿Eh? Pues nada más y nada menos que un sistema bien estandarizado y documentado de drivers de dispositivo, es decir, tú te haces tu hardware de, de controlador de almacenamiento, quieres hacer un driver para nextdoor, ningún problema, aquí tienes la documentación completa de cómo se hace, y por si no te basta, aquí tienes un, un esqueleto de driver en ensamblador para que lo uses de punto de partida. Y aquí tienes la documentación de cómo se cocina una ROM completa que tenga el kernel de Nextor y el driver de dispositivo. Y por si no quieres hacerlo a mano, aquí tienes una herramienta que funciona en Windows y en Linux para generar la ROM automáticamente. Y aquí tienes las fuentes en C. Y ¿Aún quieres más? Pero bueno, deja de pedir ya, hombre. Y por supuesto todo eh, documentado. Y además eh, Nextor tiene llamadas del sistema nuevas. Eh, tipo, qué dispositivos hay, qué particiones hay en, en este dispositivo, mapeame este dispositivo, esta partición en esta unidad. Por si alguien quiere hacerse sus propias herramientas, aparte de las que yo proporciono, pues también se lo puede hacer. Un driver de Nextor, ¿qué rutinas debo implementar? Pues muy pocas y muy simples. Una para enumerar dispositivos, es decir, qué dispositivos hay, cómo se llaman, por ejemplo, para en el FDIS decir, aquí tienes este dispositivo, quieres particionarlo, si sí, no. O para los comandos que muestran listas de dispositivos. Luego, una rutina para leer y escribir sectores, pero ojo, sectores físicos del dispositivo. Es decir, que si tú tienes una tarjeta de un giga, léeme del sector 0 al sector 1 giga menos 1 porque es Nextor, la parte independiente de los dispositivos, la que se encarga de gestionar todo el tema de particiones. Con lo cual el driver queda muy simple y resultón. Una rutina más para informar cambios de estado si tienes un dispositivo extraíble. Nextor tiene que preguntar constantemente al controlador, ¿han cambiado del dispositivo? Porque si es que sí, tiene que mapear una nueva partición al siguiente acceso. Pero esto es todo. Nextor se encarga de la parte difícil que es las particiones y el mapeo de unidades. Vamos a echar un ojo a los comandos de Nextor, eh, uno bastante básico y obvio que hay, obvio espero, desde el basic Scale Nextor, así sin más, que lo que te hace es mostrar una lista de los comandos disponibles desde el basic. Luego tenemos, pues uno que te, el de la izquierda, vemos que te está mostrando una lista de drivers eh, existentes en el sistema. Cuando se encuentra con una disquetera, bueno, el MSX2, una disquetera con una ROM de MSX2, MSX2 no tenía concepto de nombres de controlador, así que lo que digo es esto tan guay que son las BIOS de los PCs, que es legacy. Y, y quedo como un señor. Drive info pues te dice cada unidad a qué está mapeada. Pues esta unidad está asignada a este dispositivo y a esta unidad. Esto es algo que en el MSX2 no estaba ni en pintura. Una vez arrancaba el sistema tú no tenías ni idea de a qué controlador estaba asignada cada unidad. Más comandos. Bueno, aquí tenemos uno para bloquear una unidad. Bloquear significa le estás diciendo al sistema operativo esta unidad es extraíble, por ejemplo, un lector de tarjetas, pero yo no la voy a extraer. Por tanto, no hace falta que le preguntes cada vez al controlador si ha cambiado el dispositivo, porque no va a haber cambiado. Con esto se gana, espero, un poquito de rendimiento. MapDrive es el comando más complicado, quizá, porque te permite mapear una unidad. Mapear a una unidad... Una partición de un dispositivo que está en un controlador en un slot determinado. Son muchas opciones, pero bueno, la mayoría son opcionales porque si ya tienes una unidad mapeada a un cierto dispositivo y solo quieres cambiar la partición, le pasas la partición y ya está. Todo lo demás lo deja igual. El KAL-USR es eh, un capricho que yo tuve porque realmente no hacía falta. Es para ejecutar rutinas en código máquina directamente desde el BASIC. Y los más expertos diréis, pero el basic del MSQ ya tiene el defusr para eso. Sí, pero el defusr no te deja pasar los registros del Z80 a la rutina, ni leerlos de vuelta una vez ha terminado la rutina. Este comando sí te deja. Pachulo yo. Ala. Si nos vamos al intérprete de comandos, eh, yo eh, he hecho eh, herramientas pequeñitas para cada una de las funcionalidades que, que os he enseñado, no he modificado el intérprete de comandos. ¿Por qué? Porque allá por los años 90, un, un usuario holandés se curró un intérprete de comandos muy chulo llamado Conversion 240 que tiene un mogollón de cosas. Además ya tenía, ya le puso soporte nativo para FAT16 y es gracias a eso que veis este número de más de 32 megas de espacio libre que es correcto, así que decidí dejar el intérprete de comandos como estaba porque funcionaba la mar de bien y todas las herramientas nuevas tipo pues mapear dispositivos información de drivers, etcétera, pues las hice en utilidades pequeñas ejecutables y, y bueno, creo eh, en perspectiva creo que fue una buena decisión porque simplificó mucho el desarrollo de las utilidades. Bueno, vamos, ahora voy a hablar un poquito de cómo es el proceso que yo sigo para desarrollar Nextor. Eh, yo recibí las fuentes, que son un montón de ficheros en ensamblador, eh, y recibí un makefile bastante complicado. Que tuve que tunear un poco, pero bueno, vamos paso a paso. Para editar el código fuente, uso el Visual Studio Code. Antes, antes usaba el Visual Studio completo, el que ya va por el 2022. Pero esta herramienta es bastante más ligera y funciona a la mar de bien para proyectos de todo tipo. Y bueno, yo, yo con este programa estoy encantado. Y es. De hecho, es lo que uso para todos mis desarrollos de MSX hoy en día, porque ya, ya hace tiempo que me pasé. Al desarrollo cruzado, desarrollo desde un PC porque es, es mucho más cómodo. Eso sí, antes de publicar nada de MSX, primero lo pruebo en un MSX real. Que conste, eh? <laughs> conste en acta. Bueno, como os dije, eh, lo que recibí fue un makefile que yo convertí en un script de, de Windows, un fichero BAT. Y quiero que os fijéis en una cosita. Para ejecutar, para, para ensamblar el el Nextor, las fuentes están preparadas para el Macro 80. ¿Qué es eso? Macro 80 es un ensamblador de Z80 que lanzó Microsoft en el año 79, creo, que se ejecutaba en el sistema operativo CPM y eh, en máquinas Z80. ¿Y cómo se compila eso en un PC moderno? Pues con un emulador de ZPM, CPM32M80. Es decir, que estamos tirando de emulación de Z80 para poder ensamblar código de Z80. Convertir las fuentes a otro ensamblador más moderno no era una opción porque la verdad es que habría sido un trabajo bestial. Así que de momento pues me limité a usar el emulador de CPM que venía con las fuentes del Nextor y mi propio script de compilación. Entonces, eh, hace un par de años eh, hice una digievolución y decidí que eso no podía ser. Me hice un makefile en condiciones que ya no se ejecuta en Windows, ahora necesita Linux, pero he de decir que para, para que no cunda el pánico entre los usuarios de Windows que quieran ensamblar Nextor por sí mismos, que, que alguno habrá, esto funciona perfectamente en el Windows Subsystem for Linux, que es lo que yo estoy usando, de hecho. Mi sistema operativo principal de PC es Windows, pero uso el Linux eh, en, en el WSL para un montón de cosas. Y eh, también lo que hice fue el proyecto Macro80.net. ¿Esto qué es? Vale. Eh, una de las desventajas de usar el emulador de CPM es que tú le, le lanzabas el script, eso te lanzaba un montón de líneas de, de salida y si había algún error no te enterabas, no podías parar la compilación porque el CPM no tiene concepto de eh, códigos de retorno de aplicación. Entonces me tocaba estar atento y cada vez que terminaba de ensamblar ir hacia atrás, a ver, ¿hay algún error o no? Bueno, un, un fastidio. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Cogí el binario del macro 80, preparado para ejecutarse en CPM, en Z80. Cogí mi proyecto Z80.net, que es un simulador de Z80 que hice en C Sharp hace unos años por las risas y mira, me fue útil. Y esas dos cosas las convertí en un ejecutable. Y con eso, ¿qué es lo que tenía? Pues, como veis a la derecha, el ensamblador clásico. Macro 80 convertido en una aplicación nativa de .NET. .NET Core, que ahora se llama la última versión simplemente .NET, por lo tanto es multiplataforma. Windows, Linux, Macintosh y cualquier cosa en la que podáis ejecutar .NET, ahí podéis usar este Macro 80 nativizado. Le puse códigos de retorno de error, con lo cual si algo falla al ensamblar en uno de los ficheros, eso explota y yo lo puedo ver claramente. Y colorines. No se ve muy bien, la verdad, pero esto es amarillo. Cuando hay un warning, un aviso, me, me lo sacan amarillo y cuando hay un error sale en rojo. Esto me obligó a tunear un pelín de nada el binario del Macro 80, pero bueno, mmm, valió la pena. Y ahora viene eh, la sorpresita de la charla, el nivel 3. El eh, proyecto macro80.net estaba bien, pero tenía un problema. Seguíamos tirando de emulación. Todavía estaba yo usando emulación de Z80 para ensamblar el Nextor. ¿Esto qué problemas tiene? Primero, rendimiento. Era mm, bastante lento, o sea, no desesperantemente lento, pero la emulación siempre es lenta. Y la segunda es que teníamos las limitaciones del programa original, que era notablemente sin soporte para subdirectorios y soportes para nombres de fichero 8.3. Que eso es algo que, es, que no tiene mucho sentido en un sistema moderno. Entonces me dije, ¿sabes qué? Esto no mola. Me voy a hacer mi propio ensamblador desde cero. Esto es nuevo de Trinca, señores y señores. Lo terminé hace una semana. Y este magnífico Nextor en 3D es para el que adivine cómo se llama el proyecto. Los pocos privilegiados que ya lo saben, por favor que se callen. Bien, ¿cómo se llama el nuevo ensamblador de Konami-Man compatible con Macro 80? Perdón. Él se ha, se ha acercado muchísimo. A ver, pronúncialo otra vez. ¿Qué? Néstor Z80? Z80, no. ¿Qué has, dicho? ¿Qué has dicho al principio, la primera vez? Es, yo, que, es que estáis dándole vueltas si y os estáis acercando mucho, pero. Yo lo digo. Ahora. Bueno, mira. Se lo voy a dar a él por bueno porque es el que más se ha acercado. <risa> 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 con, con todos ustedes. <laughs> con todos ustedes, Néstor80. La X era una S. Ah. Ahí, ahí. Pues sí. Pues sí. Eh, os presento en exclusiva un nuevo ensamblador que he creado desde cero, compatible con Macro80, con el propósito principal de compilar Nextor, pero que es un ensamblador de propósito general. ¿Y cómo es Nextor 80? Pues lo dicho, lo he escrito desde cero en, en C-Sharp. Es. es eh, es un programa .NET 6, así que funciona en Windows, Linux, Macintosh y lo, todo lo que soporte .NET. Compatible con Macro 80, es decir, en teoría puedes coger cualquier fuente de Macro 80 y compilarla y funcionará. Hay alguna pequeñísima incompatibilidad en algún tema muy esotérico, pero bueno, el Nextor ya lo compila y eso es lo principal. Esa es la prueba del algodón. Y ensambla absoluto y reubicable. ¿Esto qué es? Bueno, eh, los ensambladores normales de Z80 te ensamblan código absoluto, es decir, un binario de Z80 ya listo para ejecutar directamente. Macro 80 lo que hace es ensamblar un código reubicable, es decir, un código preensamblado que está listo para ejecutarse. Bueno. Casi listo para ejecutarse en cualquier dirección de memoria, porque las referencias a sus propias direcciones de memoria internas están marcadas como tales, con un formato específico. Entonces, la idea es que tú ensamblas tu programa a trocitos y luego con un enlazador, un linker que se llama en inglés, lo juntas todo y lo conviertes en un fichero absoluto ya para ejecutar. Así es como se, se ensambla Nextor. Pues tienes las dos opciones eh, con Nextor 80. Errores explícitos. Macro 80, siendo un programa de, de CPM en el que lo importante era la memoria y, y el rendimiento, pues los errores eran una letra y tú tenías que irte al manual y ver qué significaba esta letra. Pues no, Néstor 80 no es así. Néstor 80 te dice, muy señor mío, tengo la desgracia de comunicarle que, muy a mi pesar, hay un error en esta línea que consiste en bla, 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 bla. Para que no se diga. Cadenas de texto premium y, y gratis. ¿Esto qué significa? Pues el Macro 80 no tenía concepto de juegos de caracteres. Una, una codificación, bueno, más bien codificación de caracteres. Una codificación de caracteres es el mapeo entre un carácter de texto y un byte o varios. Por ejemplo, el ASCII de toda la vida o ASCII como lo decimos aquí. Es el más básico, es de 8 bits, pero sabéis que también existe el Unicode y compañía. Eh, Macro 80 simplemente cuando había texto en una cadena, para convertirlo a bytes, leía el, los bytes del fichero fuente y directamente eso lo convertía a, a bytes del fichero ensamblado. Una, una locura. Con Néstor 80 podéis tener... Vuestro, vuestro fichero de texto en UTF-8, en Unicode, lo típico, tener cadenas en todos los idiomas que queráis y, de, y para cada cadena decir, no, ahora quiero que uses esta codificación de caracteres para convertírmelo a byte. Aquí tenemos unos ejemplos. Eh, una cadena que, por ejemplo, imprimiríais en un MSX español y uno que imprimiríais en un MSX japonés. El primero con el código de caracteres IBM 850, que es el de los MSX españoles. Y el segundo con shift -G, que es el de los japoneses. Ah, secuencias de escape, por fin. Nada de coma 13, coma 10 para un salto de línea. Barra R, barra N, que es lo que toca. Y esto que, esto es algo que en inglés suena muy bien, Programmatic API. Pero en castellano lo cambias a API programática y suena como raro, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Siendo una aplicación .NET, tú puedes coger la DLL, y usarla en tus propios programas para ensamblar código de Z80. Sin tener que pasar por la interfaz de línea de comandos de la propia aplicación. ¿Para qué sirve esto? Pues no lo sé, pero sirve. Y ya que me ponía, pues le puse unas cuantas clases públicas y ya está. Es de suponer que eh, alguien le sacará provecho algún día. Y por supuesto, de código abierto. Aquí. Aquí le he fastidiado un poco porque mi intención era justo antes de la charla irme al repositorio que está aquí y darle al botoncito de hacer público el repositorio, pero me he olvidado con tanto follón de tantas cosas, así que esto es temporalmente mentira, pero en cuanto acabe esta charla yo os prometo que voy y hago el repositorio público, os podréis ir aquí y descargaros el Nestor 80. Aprovecho para decir... Así como quien no quiere la cosa, que me he unido al, al programa de sponsors de GitHub. Esto significa que desde el propio GitHub podéis hacerme donaciones o simplemente convertiros en un sponsor. Eso quiere decir eh, hacer una donación, pero cada mes. La, la recompensa, la magnífica recompensa que tengo para los sponsors es poner su nombre en el README de mis proyectos. Bueno, la locura total, ¿eh? Aprovechad que me lo quitan de las manos. Bueno, fin de, del Néstor 80. Seguimos con el Néstor. ¿Os acordáis que estábamos hablando de Néstor? Pues seguimos. Esto es una foto que normalmente impresiona bastante. ¡Oh! Eh, con a mi Man, con Nishi en persona. ¡Wow! Pero los que estáis aquí diréis: Ya, Nishi, ¿qué? Nishi está aquí sentado a mi lado. ¿Qué me estás contando? Pero bueno, os contaré la historia igualmente. La historia completa está aquí. Y ahora voy a contar una versión resumida. Corría el año 2005. Era cerca del verano. Yo estaba desarrollando Nextor y pienso, qué fastidio esto de no poder publicar las fuentes porque me podría buscar un lío por temas legales. Si yo pudiera publicar las fuentes, seguramente alguien podría ayudarme. Jaja, pero bueno, <laughs> ese, era, ese era mi plan. Y entonces pensé. Y si le escribo un email a, al señor Nishi y le digo, oiga, ¿me podría echar una mano con esto? ¿Cuál es el estado legal de las fuentes de Nextor? ¿Tiene usted un equipo legal? ¿Quién tiene el copyright? Eh, no sé, algo. Eh, esto es... Ah, bueno, sí, le dije, por cierto, el Nextor está aquí. Le envié el enlace a mi página web donde estaba toda la documentación del Nextor y los binarios, porque, claro, las fuentes no las había publicado, pero documentación había para tirar de un carro. Yo pensé que este hombre ni siquiera me iba a responder, pero al día siguiente recibí un email suyo diciendo: esto que has hecho mola mucho. Vamos a vernos cuando vengas a Japón, porque una cosa que me ha saltado es que ese año también iba a ir yo a Japón al mes siguiente, en verano. Y bueno, me quedé así y en efecto eh, fui a Japón al mes siguiente. Me vi con este buen hombre, dos veces, no una, dos. Le enseñé el Nextor y me dijo, pues sí, eh, puedes publicar las fuentes. Y no solo eso, sino que además declaro oficialmente que todas las ROMs del sistema de... Oh, pero esperad, me he saltado una cosa, perdón. Eh, también, también me podéis contratar para edición gráfica porque como veis soy un artista del Photoshop. <laughs> ah, es, que, es que ni se nota, ¿eh? Le hablé del proyecto MSX2 2.50, y para mi sorpresa me dijo: ¿Qué? Yo no tenía ni idea de ese proyecto. Lo cual añade aún más misterio a, a la cosa. ¿Quiénes eran esos programadores, supuestos programadores del MSX2 2.50? Igual era todo una broma de una inteligencia artificial o algo, porque yo es que ya no lo entiendo. Sí, pues, quién sabe. Pero bueno, aquí tenemos el evento grandioso cuando me dijo, pues sí, puedes publicar las fuentes y declaro que todas las ROMs del sistema del MSX son de libre uso para todo el mundo, menos la del Basic. El Basic es de Microsoft y todavía están pidiendo un, bueno, suena raro en español, regalía, un royalty de un euro dólar por cada uso. Pues bueno, pues vale. Pero lo importante aquí del tema es que el, la, el resto de las ROMs que se podían usar y que poco después de este eh, fantabuloso encuentro publiqué las fuentes de Nextor en GitHub. Esto fue en el año 2018. Voy terminando, voy terminando. Unas cuantas curiosidades que me he encontrado en el código fuente de Nextor. Tenemos este glorioso comentario que dice... Cuidado, esta llamada tiene que estar aquí porque si no, este juego y este otro juego no funcionarán. Uh, es decir, ¿os, ¿os imagináis parchear el Windows para que funcione el Halo y no al revés? Pues algo así sería. Bueno, cosas que pasan. Bien, eh, os había contado antes que en el Turbo R eh, se podía arrancar en modo MSX22. O en modo MSX2.1 por compatibilidad con programas antiguos. Eso implica que las fuentes del MSX2.2 incluían las del 2.1. Pues bien, las fuentes del 2.1 estaban desensambladas. Parece ser, y esto el señor Nishi me lo confirmó, que las fuentes originales del MSX2 versión 1 se perdieron. ¿Cómo? Misterio. Pero bueno, por suerte, eh, aquí un. Tal, un tal nadie, porque no lo pone, eh, se molestó en hacer la ingeniería inversa al MSX2 versión 1, la ROM original de 16K, y escribió comentarios de qué era cada parte del código y todo eso, y menos mal porque aquí también he tenido que meter mano. Bueno, hay veces que el programador no tenía muy claro lo que hacía. Una cosa que tiene el MSX 2.2 es que cuando arranca, comprueba si ya, haya, si ya ha arrancado antes que él en otro slot anterior otra versión más antigua del sistema operativo del kernel. Y si es así, hace una OPA hostil y toma el control del sistema porque se supone que lo que tú quieres es que el control lo lleve la versión más, más moderna. Tiene lógica. Pero aquí pone. Uh, bueno. Uh, Debe, puedo darle. Si hay, otro, si hay otra ROM más moderna, no puedo ser yo el, el maestro, pero puedo ser el esclavo como si fuera otra ROM posterior. ¿Debería hacerlo? ¿Cómo que sí debería hacerlo? Hemos estado usando durante años un sistema operativo en el que el programador no sabía si tenía que hacer lo que hizo. Bien, no, no inspira mucha confianza, pero bueno, parece ser que funcionó. Y luego a la derecha vemos que, bueno, una cosa que tiene el MSX2 es que si se encuentra cualquier tipo de problema que le impide arrancar, se queda sin memoria o se ha corrompido la memoria, lo que sea, te dice, no hay memoria y se cuelga. Para todo, para absolutamente todo. Eh, bueno, aquí el programador con bastante empatía dijo, esto no debería ser un mensaje de no hay memoria suficiente, pero ya lo cambiaré mañana, hoy no, mañana. Y claro, eso nunca sucedió. Ni que decir tiene que en Nextor esto está corregido. Y los mensajes de error son mensajes de error de verdad. Muy señor mío le comunico que bla, 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 ya sabéis. A veces yo también me paso con eso. Oh, estamos llegando al final, increíble. Bueno, eh, os he hablado del Nextor ahora. Os voy a hablar del Nextor del futuro sujeto a disponibilidad mía de tiempo libre. Ojo. Estoy pensando en hacer una versión 3 en la que a cambio de introducir una pequeña incompatibilidad en, el, en la estructura de drivers que hará que haya que reescribir los drivers de dispositivo, eh, le voy a meter mejor soporte para disquetes, porque cuando hice el Nextor la idea era dar soporte a dispositivos de almacenamiento más modernos y claro, no le puse realmente soporte para disquetes. Si alguien se hace un driver para disqueteras en Nextor se encontrará que no hay comando para formatear, para empezar. Se tiene que hacer su propio comando y esto, pues, no puede ser. No hay soporte para unidades fantasma, es decir, eso de que arrancas con una sola disquetera, pero la unidad B también es la primera disquetera con un mensaje de cambio de disco. Esto en Nextor no lo soporta y no puede ser. Mientras no, arra, mientras no arregle esto, no puedo decir que Nextor es 100% compatible con, con MSX2. Quiero poner también soporte para drivers de sistema de ficheros, porque ahora mismo los drivers de Nextor son de sectores. Es decir, el kernel implementa el, los sistemas de ficheros FAT12 y FAT16 y es el propio kernel el que gestiona toda la lógica de los ficheros. El driver solo da sectores. Pues bien, quiero hacer que un driver pueda declarar rutinas de acceso a ficheros. Es decir, que la rutina no sea lee, escribe sectores, sino lístame ficheros, abre fichero, lee, lee fichero, escribe un fichero. Esto permitiría, por ejemplo, hacer cosas guays como soporte para sistemas de ficheros FAT32, NTFS, lo que sea, unidades de red, incluso CD-ROMs sin magia negra, que siempre es de agradecer. ¿Quién usa CD-ROMs todavía? Me parece que me he quedado obsoleto dentro de la obsolescencia. Bueno, Y por último, eh, soporte para cargar drivers en RAM, porque ahora mismo un driver de Nextdoor tiene que estar acoplado a la ROM del kernel. Y claro, eso en muchos casos está bien, pero en otros, por ejemplo, cuando quieres experimentar o si quieres hacer un driver de un disco RAM avanzado o acceder a un dispositivo que esté en otro slot, pues. ¿Qué? ¿El qué? ¿El qué? Eh, Driver para RS RS232 en Nextor. Ah, pues... <coughs> sí. Pensabas que se podían cargar drivers eh, como ejecutable, o sea, como el fósil de RS232 que se usaba para las controladoras. Ah, pero es que el pero es que el fósil va direct va aparte del sistema operativo. Es un ah. programa que se carga en, en RAM y accede al puerto serie y no hace ah. nada con el sistema operativo. Pensaba que era un driver, perdón. Por afuera. <laughs> 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 Desde luego. Bueno. <laughs> Dónde estábamos? Eh, sí, cargar drivers en RAM para tener más flexibilidad, para experimentación, para... Eh, ya he perdido el hilo, joder. <laughs> o para poder acceder a dispositivos que no estén en el propio cartucho, sino en otro. Y creo que eso es todo. Este es el proyecto del Nextor y ya está. Espero no haberos aburrido demasiado. Y ya está. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a un turno de preguntas. ¿Eh? Me parece que aquí ya tenemos la, la primera. Yo también tengo, uh. pero me aguanto. Vale. recordar que si os equivocáis con la pregunta, os puede salir el tiro por la culata. Bueno, uh, uh, ante todo, muchas gracias, Néstor. La verdad es que el... Las sesiones que está viendo hoy en la RUS son un auténtico, un auténtico lujazo y yes, es un honor que estés aquí también contándonos acerca de un sistema operativo que se ha vuelto omnipresente en, todo lo, en todos los MSX. Eh, la pregunta que tengo es un, es un poco curiosidad y es acerca del R800. ¿Tuviste que hacer alguna tarea especial para lidiar con el cambio de modo de la CPU durante el desarrollo de Nextor o esto es algo que dejaste tal cual estaba ya en el MSX 2? Eh, vale, con el R800, eh, déjame hacer un poco de memoria. Sí, vale. El MSX22 original lo que hace es asumir que el driver de disquetera no soporta R800, con lo cual cambia a modo Z80, accede al driver de la disquetera y entonces vuelve al modo R800. Esto eh, para controladores de almacenamiento de tarjetas SD, para discos duros, etc., es un fastidio porque muchas veces es código moderno que funciona perfectamente en R800. Entonces, yo lo que hice fue lo siguiente: eh, por defecto, Nextor deja el R800, no lo toca. Pero existe un comando en el que le puedes decir: mira, cuando accedes a esta unidad, pones primero el modo Z80 porque lo necesita. Y cuando termines, vuelves a r 800. Es decir, lo que hice fue suponer que por defecto cualquier driver de almacenamiento soporta el R800, porque es el caso casi siempre, y cuando no es el caso, pues ejecutas un comando para decirle, mira, esta unidad es un caso especial, aquí me pones el Z80, y si no, no. Y la verdad es que esto pues es, eh, mejora muchísimo el rendimiento. Genial, muchas gracias. No nada. A ver, ¿alguna... Mira, allá al fondo. ¿Más? Vale. Señor ahora paso el micrófono. Bueno, gracias por todo el trabajo, líder de la sociedad. Una pregunta muy pragmática y muy tonta. Recuerdo cierto debate en MRC sobre el. Um, ay, ¿Cómo era esto? Cuando tú creas un fichero nuevo, tiene que buscar sectores donde poder eh, guardar este fichero nuevo. Y si tienes la SD muy llena, si de la partición de 4 gigas tienes 3. Aquello es un sufrimiento. Y recuerdo que has hecho algún trabajo en el, para esta nueva versión. ¿Cómo está el tema? Sí, lo implementé hace ya tiempo y está en la última versión. Lo que hago, a ver si me acuerdo lo que hago, lo que hice, creo que fue algo así como que para cada unidad me guardo el último número de sector que he accedido y empiezo a buscar a partir de ahí, la siguiente vez. Si hay, no, no me acuerdo cómo gestiona el tema de que puede haber huecos antes de sectores libres, pero lo gestiona, eso seguro. Eh, pero, pero sí está, está tratado y además eh, otra cosa que tiene el Nextor casi desde el principio es que para buscar, es, está optimizado para buscar el, para calcular el espacio libre en unidades FAT16, porque por defecto eh, como FAT12 tiene una estructura tan rara. Para calcular el espacio libre, el MSX2 lo que hacía era recorrer la tabla de FAT completa y cada vez que encontraba una entrada libre ajustaba un contador. En FAT16, como son parejas de dos bytes, pues cada vez que encuentras una pareja de dos bytes, eso es un, un clúster libre. Y por eso le puse que rehice el código de cálculo de espacio libre en el caso de FAT16, porque en FAT12 no, no duele tanto. Y Gracias. eso, que está hecho. Y además funciona. Sí, curiosamente. Venga. Eh, una pregunta también que tengo. Eh, ¿Se prevé alguna actualización a la pila UNAPI y l ¿A la pila cuál, perdón? La pila Ethernet que creó usted. La, la pila TCPIP. Sí. Pues. Creo que no. Eh, a mí me gustaría... Una cosa con la que he estado trasteando es añadir soporte para SSL directamente en el, en el Internet Store. Pero es que descubrí que el Z80 no da de sí. Es literalmente imposible, es una limitación física. La, la encriptación, los hashes que hay por ahí en medio son demasiado para el Z80. No, hasta que tengamos algún tipo de coprocesador o algo así. O, o el MSX a 700 megahercios, pues ahí no hay nada que hacer. ¿Más, más preguntas? Sí. ¿Un repetidor? Disculpad, es que lo, que lo que ha preguntado me ha llevado a otra pregunta, a otra uy, pregunta uy. Por, mi, por mi lado. En, en una de las últimas slides he visto alusión en la nueva versión a unidades de red. Y como, como persona que... Hiciste un servidor SMB para sí, un no, servidor SMB para, para MSX que me parecía uh, aquel, aquel proyecto fue un infierno. Aquí tienes un usuario y la verdad uh -huh. es que maravillado, o sea, maravillado de poder coger pues abrir abrir una unidad de red que puedo montar desde uh -huh. Linux o desde Windows o incluso desde Mac, siempre y cuando hable el SMB1 y sí, sí. y poder sí uno, versión 1 no habléis SMB1 si no es para eso, ¿vale? O sea, es una recomendación de seguridad que hago. Bueno, en, más allá de eso, eh, maravillado sobre, sobre ese tema. Eh, eh, conociendo el protocolo y conociendo las limitaciones del MSX, ¿cómo de factible es que el día de mañana, por cualquier persona, pudiera de, llegar a desarrollar una implementación del SMB2 eh, utilizando la capacidad de los drivers de, de Nextdoor? Eh, depende. El SMB2 usa algún tipo de encriptación de hashes, algo muy costoso computacionalmente. Entonces, claro, es que estamos, estamos dándonos de cabeza con la piedra de que estamos con un Z80 a 3 MHz. Y claro, llega hasta donde llega. Y si, si es por complejidad del código, da igual, un Z80 le puedes. Tú puedes poner un Z80 a minar bitcoins, si quieres. Se, se podría, pero no esperes hacerte rico en el próximo millón de años, por lo menos. Y, pero bueno, por lo demás, si con un sistema de drivers cargables en RAM y de sistema de ficheros, pues sí. Por lo demás, yo creo que se podría. Gracias. ¿Nada? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo, yo tengo una. Sí, yo tengo una. Espera. Sí. Venga. Eh, bueno, esta mañana, si no lo he entendido mal, el doctor Nisi ha comentado que, que Nextor forma parte de su nuevo proyecto. Eh, simplemente comentarte si has, bueno, si has estado trabajando con él en alguna parte y qué tipo de, hasta dónde habéis trabajado si es así. Eh, hasta dónde hemos llegado es que el señor Nisi me ha pedido que haga el sistema operativo del MSX0 y o, o que adapte el Nextor y, y ya está. De momento no, no ha empezado eh, lo que es el proyecto en sí. Yo tengo otra para ti, Néstor, Venga. una mmm, que a lo mejor es tonta o a lo mejor no. Y Uy. la FAT32, ¿qué? Porque hay gente que dice que ¿por qué no hay en MSX? A lo mejor pues si no se puede. nada, no hay más que esperar a que yo desarrolle un nextor 3 con soporte para drivers de dispositivos para que algún valiente voluntario haga el driver de FAT32. <laughs> Así o de sea, simple. Que no lo haces tú. Bastantes cosas tengo yo ya encima. <laughs> Como para esas cosas tan exóticas. ¿Has, has puesto una cara de dejadme en paz? <risa> <risa> Hago lo que puedo. Vale, pues eh, si no hay ninguna. Uy. El FAT32 sería muy pesado para un 180, ¿no? A la hora de comprobar espacio libre, la tabla de FAT. Esa, es, esa es otra, pero bueno, si, si asumimos que queremos FAT32 por compatibilidad con dispositivos ya existentes y ya sabiéndolo, hacemos la partición pequeñita, con pequeñita quiero decir unos poquitos gigas, a lo mejor sería factible. ¿Quién bueno. sabe? La filosofía de las controladoras y hacer que la controladora trabaje más que el MSX. También, también. Una vez que tú tienes un driver con unos puntos de entrada de busca fichero, lee fichero, ¿cómo lees ese fichero? Si es por Z80, si es por hardware interno, eso ya es cuestión del, del controlador. Una capa de hardware por medio aquí, hasta aquí llega, muchas gracias. Ahora en breve arrancará la, 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 la presentación sí. de Santi tañón desde Filadelfia, nada menos. Wow. Eh, eh, os invito a que os quedéis, presentará el Western House y los Dimes y Diretes. Sí, uh, bueno, Raúl creo que, que, que ahora la, se encargará de la introducción del, de, de Santi Antañón, lo cual le agradecemos. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis asistido, a Néstor y... por haber hecho la presentación. Espero. Una, una cosa más. Espero que el flamante Néstor 80 os guste. Es un proyecto que me ha llevado seis meses de trabajo. Más os vale que os guste, es lo que quería decir. Bueno, hay, hay que ser bueno pues eh, Santi Untañón estoy seguro de que tiene una presentación súper interesante.